jornada larga hoy, pero yo quiero luego tomarme un cafecito porque yo puedo tomar café en verano, en invierno, con frío, con calor. Siempre. Que sean dos entonces. Entonces lo vamos. Bueno, además en el Perú tenemos ya uno de los mejores cafés del mundo, ¿no? Así es. ¿Cuántos correos habrán llegado? Yo he visto algunos por mi celular, pero ahora hay que verlos con calma. Sí, hay un montón de correos. Vamos a ver. Y revisando los correos, mira, ha escrito Rosa que dice que tiene un sobrino que está a cargo de su padre, pero ella quisiera tener la tutela del menor, puesto que para ella y las evidencias existe abandono. Y además que su sobrino le ha contado que sufre de maltratos por parte del padre. Entonces lo que nos está preguntando es si es posible que ella solicite la tutela del menor. Bueno, me parece que debería proceder, ¿no? Pero será bueno conversar con una especialista. Hay que salvaguardar siempre el bien del menor de edad, que esté en un espacio seguro, y si hay un familiar que puede hacerse cargo, debería haber un amparo legal, ¿no? Sí, justamente he contactado con Lorena Mesa y es abogada de familia y está llegando para que me explique qué debe de hacer Rosa y también qué va a pasar con el menor. Creo que lo más importante es, como tú decías, que esté tranquilo, que esté bien, y creo que con este cariño que Rosa tiene podría ser tener esta tutela. Pero le pregunto, así que me voy a la entrevista. Ya vengo, Sofía. Ok, yo seguiré viendo lo mío. Estamos ahora con la abogada Lorena Mesa. Ella es especialista en temas de familia y vamos a plantearle nuestro caso. Lorena, bienvenida, un gusto tenerte aquí. De igual manera, Fátima, un gusto. Bueno, te quiero contar el caso. Nos escribió Rosa, que tiene un sobrino que está a cargo de su padre, pero ella quisiera tener la tutela del menor, puesto que ella considera que hay abandono, pero además que su sobrino le ha contado que sufre maltrato por parte del padre. Y la pregunta que ella nos hace es si es posible solicitar la tutela, pero yo quería empezar con algunos conceptos que a veces nos confunden. Por ejemplo, las diferencias entre patria potestad, tenencia y tutela. ¿Cómo empezamos, Lorena? Es importante aclarar esos conceptos porque muchas veces se confunden, incluso los mismos abogados. La patria potestad la tienen ambos padres desde el momento que nace el niño. El simple hecho de ser padre, yo ya estoy ejerciendo patria potestad sobre mi hijo. La tenencia es un atributo de la patria potestad exclusivo de los padres que implica quién va a criar al niño ante una separación, porque mientras estén juntos la tenencia la van a ejercer ambos. Y la tutela es una institución de amparo que va a entrar a tallar cuando el niño no esté bajo la patria potestad de ninguno de los padres, esa que habíamos dicho que aparece cuando nace el niño, que puede darse por fallecimiento de los padres o porque estos padres o uno de ellos haya sido privado de la patria potestad por alguna causal específica que la norma señala claramente en el Código Civil. Muy bien, entonces en el caso de Rosa, si ella quiere tener la tutela de su sobrino, tendría que empezar con quitarle la patria potestad al padre. Así es, Rosa tendría que empezar por iniciar una demanda judicial ante el juzgado de familia, probando cuáles son las causales que ha cometido el padre para que se le pueda privar de la patria potestad. Una vez privado de la patria potestad, recién podríamos hablar de una futura tutela. Muy bien, entonces, ¿qué sería este concepto vinculado a la tutela? La tutela es una institución de amparo que opera cuando el niño no se encuentra bajo la patria potestad. ¿Aplicaría luego de quitarle la patria potestad al sobrino claro, de Rosa? Una vez que se declare que se le va a privar de la patria potestad a este padre que ha cometido, según comenta Rosa, abandono y ha cometido maltrato, que son justamente causales de suspensión o pérdida de la patria potestad, tendría que solicitar judicialmente la tutela para que pueda ser ella cuidadora de la persona y de los bienes del niño.
nuestros casos, un menor puede tener un tutor. La tutela va a aparecer cuando los padres del niño han fallecido, uno o ambos, o cuando han sido privados de la patria potestad por alguna razón. Por ejemplo, haber cometido un acto en contra del niño. ¿Y quiénes pueden pedir una tutela? ¿Solamente familiares? ¿Puede ser también amigos? La tutela tiene la preferencia a los parientes más cercanos. Sin embargo, también podría pedirla cualquier persona que haya estado en contacto directo cuidando al menor de edad. Muy bien, bueno, te pido una pequeña pausa para seguir conversando sobre este tema. Nos acompaña la doctora Lorena Mesa, ella es abogada de familia, y vamos no solamente a responderle a Rosa, sino a todos ustedes que de repente están viviendo esta situación. En el caso de la tutela, se va a tomar en mucha consideración la opinión del menor. Sin embargo, recién podrá elegir al tutor a partir de los 16 años. ¿Sabías que hay una ley que regula el periodo de prueba laboral? Se trata de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la cual señala que este periodo debe tener una duración de 3 meses para los trabajadores en general y 6 meses para los puestos de confianza. Sin embargo, cabe recordar que durante este periodo solo se limita la protección contra el despido arbitrario, ya que el trabajador goza de todos los demás derechos laborales y de seguridad social. Seguimos conversando con la abogada Lorena Mesa, ella es especialista en temas de familia y estábamos viendo el tema de la tutela. ¿El menor puede elegir al tutor? En el caso de la tutela, se va a tomar en mucha consideración la opinión del menor. Sin embargo, recién podrá elegir al tutor a partir de los 16 años. ¿Y cuáles son esos requisitos necesarios para que uno le puedan dar la tutoría, la tutela de un menor? Tiene que ser una persona que, en primer lugar, como habíamos comentado, la prelación, el orden de prelación es que sea un pariente. Sin embargo, no se excluye a una persona que no lo sea. Tiene que tener solvencia moral, que no esté inmerso en juicios, en problemas penales, por ejemplo. Un tutor no puede ser enemigo del menor ni de la familia. Un tutor no puede ser acreedor o deudor del menor, ¿no? O tener algún tipo de lío con la familia. Eso lo descalifica para ser tutor. ¿Qué dice la ley? Es decir, por ejemplo, respecto a proteger a los niños con ese tema de la tutela. El tutor asume los mismos deberes y derechos que un padre de familia, pero limitadamente. Por ejemplo, si bien va a cuidar del menor y va a cuidar de los bienes, no puede disponer de los bienes. Entonces, asume derechos y deberes como un padre, pero no totalmente como lo haría un padre. Tiene ciertas limitaciones. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué pedir la tutela de un sobrino y no una adopción, como me explicabas, por parentesco? ¿Hay una diferencia? ¿Es mejor empezar con la tutela? ¿Cuál es esa recomendación? Yo recomendaría empezar con la tutela porque con la tutela yo no me convierto en padre. Yo me convierto en una persona que voy a cuidar de la persona y de los bienes del menor. Y voy a tener una serie de derechos, una serie de deberes. Sin embargo, la adopción convierte al hijo que yo voy a adoptar como en un hijo biológico y va a adquirir todos los derechos y deberes totalmente como si fuera un hijo realmente mío, sin ninguna distinción. Entonces está la diferencia ahí de que por la adopción me convierto en padre y por la tutela represento y cuido de los bienes. Me imagino que durante esta etapa de la pandemia hay muchos casos de niños que han perdido a sus padres. En efecto, hay varios casos, muchos casos de niños que han perdido a sus padres y que estos parientes que se han quedado al cuidado del menor, a veces son hermanos mayores de edad también que se quedan al cuidado de su hermanito menor, han tenido que iniciar estos procesos de tutela donde se les evalúa psicológicamente tanto a quien pide la tutela como al niño para poder un juez resolver quién es la persona idónea
para poder cuidar de este menor. Bueno, y finalmente, ¿cómo se empieza el trámite? Rosa nos está viendo, pero también, como lo mencionaba antes de la pausa, muchas familias están viviendo esta situación. ¿Cómo empezamos? El trámite comienza con una demanda que se debe dirigir al juzgado de familia de la localidad donde se encuentra el niño. Este juez va en su momento a admitir la demanda y notificar a todos los parientes que pudiendo ser tutores no lo han solicitado. Por ejemplo, serían los hermanos del menor, los abuelos, los tíos, esos parientes directos que podían ser tutores. Posteriormente se hace una evaluación psicológica, tanto a quien pide la tutela como al niño del cual se solicita la tutela. Se convoca una audiencia para poder actuar todas estas pruebas, conocer al niño, conocer a quien pide la tutela. Y finalmente se emitirá una sentencia donde se declarará quién va a ser el tutor y las facultades que va a tener ese tutor. Bueno, te agradecemos muchísimo, Lorena. Creo que con esa explicación tan clara has ayudado a Rosa y ya sabe cuáles son los pasos a seguir para tener la tutela de su sobrino. Gracias por haber estado aquí y le agradecemos a Lorena Mesa, abogada de familia, que nos ha ayudado a resolver este caso. Sofi, cuéntamelo ya. Todo. Bueno, este caso por supuesto que aplica y el trámite es muy simple, ¿no? Además, una cosa que me contaba es que durante la pandemia se han originado muchos casos de niños que han quedado huérfanos o que han muerto la madre o el padre y el otro progenitor no ha quedado bien de un tema de salud mental, entonces hay mucha solicitud de tutelas, ¿no? Así que hay que entender que el tutor asume toda la responsabilidad del menor y si no cuenta con lo necesario económicamente puede solicitar también una pensión de alimentos, ¿no? Pero dice que son muchísimas las solicitudes y por lo general en esos tiempos de pandemia, de muchas muertes por COVID, son los tíos, los hermanos mayores quienes están solicitando la tutela de los menores, ¿no? Claro, y en caso de trato humillante, como está tipificado legalmente cuando se agrede a los niños, deben garantizarse más las medidas de protección, ¿no? Sí, ojalá que algún día no tengamos que ver estos casos, pero sí es importante cuidarlos, ¿no? Finalmente, cuando nos quejamos de la sociedad, en algún momento aquellos que cometen, no sé, actos hasta de corrupción fueron niños alguna vez que no los miramos, ¿no? Así que yo creo que ya tenemos un caso solucionado para hoy. Muy bien, mira, yo estoy viendo uno de los correos que nos han llegado y es Julio quien señala que fue a un restaurante con su familia y en el momento de hacer el pago hizo un doble pago, valga la redundancia, porque le dijeron que no se había procedido, claro, ¿no? Entonces, aquí hay un cobro indebido y pregunta qué puede hacer para que le devuelvan su dinero. Si tiene que ir a la entidad bancaria, si tiene que reclamarle al restaurante, ¿por dónde tendría que explorar la posibilidad de recobrar su dinero? Me ha pasado, me ha pasado. Lo que sí, en mi caso, la cajera me dijo, mire, voy a sacar un ticket para que vea que no se ha cobrado, ¿no? Pero igual, pues, no, uno le queda. Esa debería ser la acción inmediata. En este caso, no al parecer, Julio no lo hizo, simplemente le dijeron, no se efectuó el cobro y lo volvió a hacer. Y bueno, ahora tiene este inconveniente. Entonces, haciendo las consultas y viendo quién nos podría orientar, encontré que en Indecopi está la persona que nos puede dar detalles y la ruta que debe seguir Julio. He visto que es Evelyn Roa, ella es secretaria técnica de la Comisión de Protección del Consumidor número 1 de Indecopi. Perfecto. Así que la he llamado y me está esperando para que pueda hacerle la entrevista. Bueno, entonces ya tenemos dos casos para hoy y vamos a ver el tercer caso. Me quedo entonces viendo porque, bueno, de verdad son muchísimos los correos electrónicos, así que vamos a ver qué caso tomamos para hoy. Igual todos vamos a ir resolviendo. Perfecto, entonces nos vemos. Listo, Sofi. Hablamos. Nos vemos, chao.
Indecopi, amigas y amigos de Caso por Caso, vamos a conversar con Evelyn Roa. Ella es secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor número 1. ¿Qué tal, Evelyn? Bienvenida a Caso por Caso. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por recibirnos y sobre todo para hablar de un caso particular, pero en realidad quisiéramos también empezar en términos generales, ¿no? Queremos conversar sobre los cobros indebidos de tarjetas y primero saber si este tipo de reclamos se da de manera regular en Indecopi, qué problemas son los más identificados en referencia a tarjetas de débito, a tarjetas de crédito. Sí, Sofía, en efecto, la tarjeta de crédito y débito es el producto más denunciado en la institución, es el más reclamado, el más denunciado. Los problemas o los motivos más recurrentes que se presentan en torno a este producto están relacionados a operaciones no reconocidas, a cobros indebidos, a intereses no correctos. Por ahí también, por ejemplo, durante la época de la pandemia hemos tenido una gran cantidad de denuncias relacionadas a las reprogramaciones de las deudas, porque a raíz de la pandemia el ente supervisor, que es la SBS, emitió una serie de oficios y regulación para poder regular lo relacionado a las reprogramaciones de las deudas. Entonces, ahí hemos tenido una gran cantidad de denuncias relacionadas a este tema, ¿no? Que están vinculadas no solamente a la tarjeta de crédito, sino a diversos productos, ¿no? Pero siendo la tarjeta de crédito el producto más reclamado, ¿no? Claro, porque además en tiempos de pandemia el uso de las tarjetas se dio de manera notoria, ¿no? Hay personas quienes no lo hacían de manera regular y ahora sí. Entonces esto afectó la dinámica. Sí, efectivamente. Antes de la pandemia teníamos más denuncias relacionadas a operaciones no reconocidas con tarjeta de crédito o débito, pero de manera presencial. Sin embargo, a raíz de la pandemia, el número de denuncias se incrementó, pero más relacionadas al comercio electrónico, a operaciones vía internet o a través de la banca móvil. Y si nosotros recurriéramos al problema con las tarjetas de débito o crédito y los cobros indebidos, y por ejemplo hablamos del caso de Julio, un televidente que acudió a un restaurante con su familia, hizo doble pago porque inicialmente le habían dicho que esto no procedía. Entonces él está preocupado y quiere saber a dónde recurrir en este caso. ¿Tiene que ir al restaurante para que le devuelva el dinero? ¿Tiene que ir al banco? ¿Cuál sería el procedimiento que debería hacer Julio? Lo primero que debería hacer Julio es, cuando uno acude al establecimiento comercial a realizar un consumo, solo debería pagar en una sola oportunidad. Si el consumidor ha puesto su tarjeta y ha ingresado su clave, por ejemplo en el caso de las tarjetas de débito, o le ha salido el voucher en el caso de las tarjetas de crédito, o se realizó la operación y pasó la tarjeta, no tendría por qué realizar una nueva operación, ¿no? Entonces ahí es muy importante el rol que juega el consumidor, ¿no? Porque frente a este primer consumo, si el establecimiento le dice que no ha pasado la operación, lo primero que tiene que pedir el consumidor es un reporte, porque los POS emiten un reporte donde se verifican todas las operaciones que se han realizado con la tarjeta. Entonces, si del reporte se evidencia que la operación ya se efectuó, no tendría por qué volver a realizar el pago. Pero allí es cuando uno pide todo lo anterior, ¿no? Exactamente, ya. Así es. Entonces, esa es la primera acción que el consumidor debería realizar frente a una situación como esa. Si finalmente no se olvida, no solicita, el reclamo por ese doble cobro lo tendría que hacer tanto al establecimiento comercial como a la entidad financiera, ¿no? Primero el establecimiento comercial, porque
¿Cómo sabe la entidad financiera que en efecto no se realizaron dos consultas? Claro. En el caso de un restaurante podría ser más sencillo porque tú no comes dos veces el mismo monto, claro. ¿No? O sea, no es normal, pero por ejemplo si vas a una tienda y compras unos audífonos, podrías comprar pues dos audífonos, sí, del mismo precio. Entonces el banco no tendría cómo saber que en efecto ese segundo consumo no es correcto, no es indebido y que corresponde el extorno de la operación. Entonces lo primero que tiene que hacer el consumidor es dirigirse al establecimiento comercial. Y una vez que el establecimiento comercial verifica que en efecto existe un doble cobro, el mismo establecimiento comercial debe realizar la gestión directa con la entidad financiera. Si no tiene un resultado favorable con el establecimiento comercial, puede ir a la entidad financiera a poder reclamar la situación, ¿no? Vamos a ir a detalles de la situación y cómo hacerlo con el banco, pero tenemos que hacer una pausa, Evelyn, y volvemos con mucho más aquí en Caso por Caso. La norma te establece un plazo de 30 días calendario para que la entidad financiera te pueda brindar una respuesta a ese reclamo. Lo cierto es que, y la misma norma así lo contempla, atendiendo a la complejidad del reclamo, pueda solicitar una prórroga de ese plazo para poder atender el reclamo presentado por el consumidor. En 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el fin de crear conciencia sobre la importancia de erradicar la indigencia en todos los países a través de la adopción de políticas en los estados y de la toma de conciencia en la opinión pública. Según datos de la ONU, las tasas de pobreza en el mundo se han reducido en más de la mitad desde el año 2000. Sin embargo, una de cada 10 personas en las regiones en desarrollo continúa subsistiendo con menos de $1.90 al día y millones de personas viven con un poco más de esta cantidad diaria. Aquí en Caso por Caso estamos en Indecopi conversando con Evelyn Roa, secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor número 1, y hablando específicamente sobre los cobros indebidos con las tarjetas de débito o crédito. Entonces, antes de la pausa, comentaba sobre la necesidad primero de ir al establecimiento comercial, en este caso al restaurante, si es que hablamos de lo ocurrido con Julio. Si esto no procede, acudimos al banco, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el banco? ¿Cómo probar que no se hizo el pago o cobró de manera doble el restaurante, ¿no? En realidad son dos vías paralelas, ¿no? Ya. O sea, va al establecimiento comercial y también podría ir a la entidad financiera, porque la entidad financiera, de acuerdo a la normativa, tiene la obligación de verificar o de presentarle al consumidor o a la autoridad administrativa, en el caso de que ya estemos en una denuncia, los medios probatorios que acrediten que el consumidor autorizó la operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una tarjeta de débito, lo que presenta es un medio probatorio que es su sistema donde se evidencia que ingresó tarjeta y clave, ¿no? Y en el caso de la tarjeta de crédito, lo que debe presentar el banco es el voucher de consumo firmado por el consumidor en señal de conformidad de la operación, ¿no? Si es, por ejemplo, un doble consumo, no habría en principio el primer consumo, ¿no es cierto? Claro. Porque se supone que no pasó, que no pasó, ¿no? Entonces, por eso te digo que son dos vías paralelas, ¿no? O sea, vas al establecimiento y vas a la entidad financiera a denunciar o a reclamar que en efecto no realizaste ese doble consumo, ¿no? En este caso, en el banco, me acerco a plataforma, ¿habrá un documento ya establecido para este tipo de reclamos o tengo que ir con una carta simple dando a conocer la situación? Las entidades financieras tienen diversos canales, Sofía. Te brindan muchos canales para que tú puedas presentar reclamos
reclamos. Hay entidades financieras que tienen su libro de reclamaciones virtual. Te puedes también acercar a la plataforma o a la oficina a presentar tu reclamo. Es más, de hecho, cuando te acercas, varias entidades financieras, cuando tú te acercas a la entidad o a la oficina, te piden llamar por teléfono y eso lo trasladan en un documento, en una hoja de reclamación, y te mandan una constancia a tu correo electrónico del reclamo que interpusiste. Incluso también puedes dejar tu carta simple que te sella la entidad financiera tu cargo, y con eso está presentado el reclamo, ¿no? ¿Y hay tiempo establecido para la respuesta? Sí, en efecto, la norma te establece un plazo de 30 días calendario para que la entidad financiera te pueda brindar una respuesta a ese reclamo. Lo cierto es que, y la misma norma sí lo contempla, lo cierto es que es posible que la entidad financiera, atendiendo a la complejidad del reclamo, pueda solicitar una prórroga de ese plazo para poder atender el reclamo presentado por el consumidor. Lo cierto es que esa prórroga debe ser solicitada dentro de los 30 días iniciales que tiene, yeah, y debe informarle al consumidor el por qué necesita más tiempo para poder atender su reclamo y cuánto tiempo se va a demorar en atender la comunicación. El establecimiento comercial sí tiene responsabilidad, sí, aquí. A veces puede ser también producto de que el POS puede estar presentando falla, claro, ¿no? Entonces, sí es importante que el establecimiento comercial, porque bueno, si te pasa con un consumidor, claro, bueno, puede ser que en ese momento falló el POS, ¿no? Pero si tienes varios reclamos, sí, el establecimiento comercial debería tomar cartas en el asunto para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Evitar que el consumidor pase por todo este proceso porque en efecto no realizó un consumo, ¿no? Muchas gracias, Evelyn, por haber estado en Caso por Caso. ¿Algo más que quisieras agregar? Bueno, a mí, de hecho, me gustaría recomendarle a los consumidores que que estén siempre informados. Un consumidor informado es un consumidor potente, es un consumidor que sabe qué es lo que necesita y sabe cómo defender sus derechos. Entonces es importante que el consumidor lea, investigue, se informe sobre todas las alternativas que existen en el mercado, y una vez que ya decida por una de ellas, una vez que contrate, tiene que leer su contrato, revisar, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, hay una hoja resumen, que es el resumen, valga la redundancia, de todas las condiciones más importantes que tiene una tarjeta de crédito. Entonces es importante que el consumidor lea esa hoja resumen, se informe de esa hoja resumen, y si finalmente no entiende, puede acudir a las entidades financieras a poder recibir orientación, o si tiene algún inconveniente, puede acudir a la entidad financiera, presentar su reclamo, y si no tiene una respuesta, bueno, acudir al Indecopi para poder defender sus derechos, ¿no? Muchas gracias, Evelyn. Entonces, ya sabemos, hay que conocer nuestros derechos como consumidores, y le hemos dado respuesta también a Julio. Hay oportunidad a que pueda recobrar su dinero. Hola, Sofi. Hola, Fátima. Es momento de contarte el paso a paso para hacer reclamos de cobros indebidos de los bancos en la web de la SBS. Estoy lista para el paso a paso. Recuerda que para realizar este trámite debes crearte un usuario previamente. Empezamos. Paso 1. Ingresa a servicios.sbs.gov.pe /servicios en línea y ubica la opción denuncias. Paso 2. Ingresa a tu usuario y contraseña. A continuación se mostrará un formulario. Verifica que tus datos sean correctos e indica si deseas que te notifiquen del proceso de trámite vía correo electrónico o en tu domicilio. Paso 3. En la sección Datos de la empresa, debes seleccionar la entidad bancaria contra la que presentas tu queja.
Luego detalla el motivo de la misma. Y por último, el paso 4. Aquí podrás adjuntar documentos o imágenes que validen tu queja. No olvides indicar si autorizas o no el acceso a información protegida por el secreto bancario. También debes recordar que tienes que darle clic para enviar. Y listo, estos son todos los pasos para presentar un reclamo por cobros indebidos de los bancos ante la SBS. Nos vemos en un rato, Fátima. Listo, Sofi, nos vemos acá entonces. Ok. Llegué con las novedades. Cuéntame, Sofi, ¿qué te dijeron? Bueno, la representante de Indecopi me dijo que lo primero que debió haber hecho Julio fue lo que tú comentabas, hiciste en el momento en que te dijeron que ya, que no habías pagado, ajá, ¿recuerdas? Entonces, debió pedir los últimos cobros del establecimiento. Bueno, en este caso, él no lo hizo y sí tiene que acudir al restaurante y también al banco, ¿no? Hay un reclamo que tiene que ingresar a ambas entidades y a partir de eso y la investigación, que no debe durar más de 30 días, tiene entonces una respuesta y no debería haber inconvenientes para que le devuelvan el dinero, ¿no? Ah, bueno. Ya sea de parte de la entidad financiera o del establecimiento, en este caso del restaurante. Bueno, está perfecto entonces, porque de esa manera van a devolverle un dinero que a veces uno dice, no, no importa, pero no, si es tu dinero, debes hacer todo lo posible para que te lo devuelvan y siempre pedir lo que decíamos, ¿no? Si dicen, uy, no cobré, a ver, verificarlo, sí, para no tener todo ese trámite. Bueno, yo creo que ya, sí, sabemos lo y que debemos si hacer. Si no le hacen caso, tiene que ir a Indecopi para que esté dándose el proceso correspondiente y se garantice el derecho al consumidor. A su vez, la SBS, en caso de la entidad financiera haya sido quien cometió el error, también actúa. Entonces, hay opciones, hay rutas y sin duda Julio va a tener nuevamente su dinero. Y a veces decimos, no, que me lo van a devolver, pero no, ahí están los pasos. Sí, hay que darle, hay que seguirle hasta muy el final. Bien. Bueno, Sofía, yo estaba viendo aquí el caso de Felipe, que dice que ha conseguido un trabajo cerca de la casa y que ha pensado en comprarse un scooter para movilizarse. Pero me encanta porque dice... Qué osado. Sí, no, pero me encanta porque sabes lo que dice en el correo, dice que yo quiero transitar de manera responsable con mi scooter. Y me parece eso genial, ¿no? Porque si cada uno de nosotros, así como Felipe, quisiera hacer las cosas bien, vamos a ir mejorando. Así que, averiguando un poco, hay un término que es movilidad personal, ¿no? Ya. Tú puedes tener un vehículo de movilidad personal, pero también tiene ciertos reglamentos y ciertos requisitos. Así que voy a conversar con Ofelia Soriano. Ella es abogada de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Wow, y ya me acaba de mandar un WhatsApp que me está esperando en el Zoom para la entrevista. Así que ya te perfecto, cuento luego. A ver si me animo a comprar mi scooter. Claro, más fácil. Por favor. Listo, Sofi. Ya, nos vemos. Ahora a conversar con la especialista sobre el caso de Felipe y me refiero a Ofelia Soriano Ramos. Ella es abogada de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ofelia, bienvenida Caso por Caso. Fátima, muchas gracias por la invitación. Ofelia, quiero plantearte nuestro caso. Nos escribió Felipe y nos cuenta que él ha conseguido un trabajo muy cerca de su casa y que estaba pensando que podía movilizarse a través de un scooter. Está pensando en comprarlo, pero quiere saber si es que hay un reglamento, si es que él tiene que cumplir ciertas características para poder transitar de manera responsable con el scooter. Sí, te comento, actualmente existe un reglamento que regula el desplazamiento de los usuarios a través de un vehículo de movilidad personal. Fue aprobado en el mes de julio mediante Decreto Supremo 23/2021 y establece cuáles son las obligaciones, cuáles son sus deberes, cuáles son las reglas para su desplazamiento en la infraestructura vial.
Entonces, cuando hablamos de un scooter eléctrico, ¿entra ya a un sistema de transporte que se rige por algunas reglas? ¿No es como una bicicleta, para tenerlo claro? Sí, la bicicleta también tiene sus reglas de desplazamiento, eso fue aprobado el año pasado mediante otro decreto supremo. Son reglas, se podría decir similares, pero son vehículos diferentes, ¿no? En este caso, un scooter viene a ser parte de una categoría que son los vehículos de movilidad personal, que son aquellos que están equipados con un motor eléctrico y pueden ir en una velocidad desde los 12 hasta los 25 kilómetros. ¿Qué otros medios de transporte denominados de movilidad personal existen? En el vehículo de movilidad personal que tenga esta característica, que vaya de 12 a 25, podrían agruparse un montón, como son el modelo de los scooters, como pueden ser los monociclos, que también ya los hemos estado viendo en la ciudad, ¿no? Que son como tipo una rueda nada más y la persona va, o los Segway, ¿no? Que hemos visto que los utilizan, por ejemplo, los serenazgos generalmente. Entonces, son ocupa una amplia gama de equipos, de vehículos, pero que cumplan esta característica principal, que es que vayan desde los 12 a los 25 kilómetros. ¿Y qué es lo que se busca con un reglamento? Porque investigando el tema, entré a varios foros y la gente decía, pero ¿por qué poner un reglamento si es un vehículo para una persona, no va a originar ningún accidente? ¿Pero por qué hacer un reglamento? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Cuál es el antecedente? Sí, actualmente se ha masificado el uso de los vehículos de movilidad personal, no solamente en Lima, sino también al interior del país. Entonces es necesario establecer las reglas claras para su desplazamiento, para mostrar una coexistencia pacífica con los otros usuarios de la vía, ¿no? Que no haya una interrupción entre conductores de vehículos automotores, ciclistas, conductores de scooter. Entonces, cada uno tiene que tener claro cuáles son sus reglas de desplazamiento, por dónde puedo ir, cómo debo hacer para pasar, ¿no? Entonces, es por ello que sí es necesario reglamentarlo. Claro, y antes que todo era más simple y teníamos carros, motos, bicicletas y peatones, sabíamos que la prioridad del pase era para el menor, ¿no? Ahora, ¿cómo se maneja? ¿También se sigue esta jerarquía frente, por ejemplo, quién tiene prioridad? ¿Un scooter o una bicicleta? ¿Un scooter o una moto? ¿Cuál es la prioridad y ese orden? Claro, no, la prioridad de nuestra pirámide de la movilidad la va a seguir teniendo el peatón. Luego de esto ya podemos pasar a los medios de transporte no motorizados como la bicicleta y luego podemos pasar a estos medios también como el scooter, los vehículos de movilidad personal, ¿no? Así va a ir, y luego ya los vehículos motorizados. Claro, porque entonces ahora que Felipe, yo creo que sí se va a comprar el scooter, tiene que darle pase, por ejemplo, a los ciclistas y a los peatones. Sí, es, efectivamente. Ahora, ¿cuáles son estas normas específicas que se necesitan para tener un scooter, para manejarlo? Es muy importante primero saber por dónde debo ir. El scooter debe ir en estricto por la infraestructura ciclovial. Si es que no hubiera infraestructura ciclovial, ya puede ir por calles y jirones cuya velocidad no vaya solamente hasta 40 kilómetros por hora. Y no puede ir nunca por la vereda, está prohibido su uso por la vereda. Mira qué interesante, porque uno siempre los está viendo por la vereda. Te pido, Ofelia, que me acompañes, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando sobre ese tema y sobre todo ayudar a Felipe y a tantas personas que ahora han adquirido un scooter. Ya volvemos. 88, las más leves, como circular en la acera, como conducir un vehículo de movilidad personal de forma temeraria, y luego la muy grave sería ir en estado de ebriedad, que son 352 soles. Estamos de regreso y conversamos con Ofelia Soriano Ramos. Ella es abogada de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y el tema es el uso del scooter. ¿Cuáles son esos reglamentos? Ofelia, ¿cuáles son las prohibiciones para manejar un scooter? Bueno, la primera prohibición y que constituye una infracción es usar el vehículo en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes. Eso es una infracción muy grave y constituye también la retención del vehículo. Luego tenemos usar este vehículo por la acera, que se encuentra prohibido, entonces por lo tanto es una infracción. Y luego tenemos otra infracción con respecto al uso, a no usar en realidad el equipamiento, ¿no? El equipamiento del conductor es obligatoriamente debe llevar un casco.
y una prenda retroreflectante bajo ciertas circunstancias, que puede ser en la noche de madrugada o cuando haya baja visibilidad, ¿no? Entonces, por no llevar este equipamiento puede recibir una infracción. Ahora, el vehículo también debe tener un equipamiento que ya es propio, ¿no? Pero igual es necesario expresarlo para que la gente sepa que su vehículo tiene que tener un sistema de frenos, tiene que tener un sistema sonoro para advertir a los otros usuarios, por ejemplo, ¿no? Que estoy yendo en la vía, porque estos son vehículos silenciosos. Láminas de material retroreflectante y luces que de noche permita su visualización, ¿no? Entonces, si no tiene estos requisitos, también podría ser pasible de una infracción. Es muy importante, porque muchas veces decimos, ay, es como una bicicleta, no es necesario el casco, no es necesario las luces, pero justamente el reglamento está hecho para tener armonía y evitar los accidentes de tránsito. Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Es decir, la gente, lamentablemente, a veces somos así, y cuando recién sabemos que hay una sanción, que hay que pagar una multa, comenzamos a hacerle caso a las normas. ¿Hay alguna sanción pecuniaria? ¿Hay que pagar una multa si es que uno incumple alguna de esas medidas? Sí, las sanciones van desde el 2% hasta el 8% de una UIT, que a la UIT vigente del 2021 sería de 88 a 352 soles, ¿no? 88 las más leves, como circular en la acera, como conducir un vehículo de movilidad personal de forma temeraria, y luego la muy grave sería ir en estado de ebriedad, que son 352 soles. También hay empresas que se encargan de alquilar scooters. ¿Qué pasa si hay una infracción y este scooter que yo tengo es alquilado? ¿La multa quién la paga? ¿Para quién va? En el caso de los conductores es con el brevete, ¿no? Con la licencia de conducir. Pero en el caso del conductor de scooter, ¿cómo sería ahí? En este caso está regulado a la persona, no está regulado al servicio. Entonces, quien comete la infracción es la persona que lo usa, a pesar de que tanto conductores de bicicleta como conductores de vehículos de movilidad personal no tienen licencia, todos tenemos el documento nacional de identidad, así que esta va a ser la forma de poder hacer el seguimiento a este tipo de infracciones. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones finales? Es decir, yo me quiero comprar un scooter, es una manera de movilizarme, hay una tarjeta de propiedad que diga que es mío, yo tengo que dar un examen, basta con las reglas que nos da el reglamento. Es decir, ¿cuáles serían estas recomendaciones finales para cualquier persona que quiera adquirir un scooter eléctrico? Sí, nos gustaría recomendar mucho a las personas que verifiquen las características de los vehículos. La velocidad de estos vehículos es de 12 a 25 kilómetros. Si ustedes compran un vehículo que excede estas características, ya no es un vehículo de movilidad personal, no es un scooter, esto ya viene a ser una motocicleta y por lo tanto debe seguir las reglas que establece el Reglamento Nacional de Vehículos, de vehículos, que en este caso es tener SOAT, tener placa, tener licencia. Entonces debemos tener eso bien en claro, ¿no? Es una regla bien simple, pero que debemos cumplir la velocidad, ¿no?, de estándar de este vehículo. Muchísimas gracias, Ofelia. Gracias, Fátima. Estuvo con nosotros Ofelia Soriano Ramos, abogada de la Dirección de Políticas y Normas de Transporte Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Terminamos el programa. Recuerden que la tutela tiene como finalidad suplir la patria potestad. En el caso de la tutela, se busca la protección de los menores de edad sin patria potestad, independientemente de que se encuentren en situación de discapacidad o no. La tutela se asigna como consecuencia de la muerte de los padres, de la privación de los derechos de los padres o porque los menores quedan sin cuidados paternales por otras causas. Y recordemos, en caso de tratarse de un cargo bancario indebido, debes ponerte en contacto con la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito o débito. Lo importante es que el reclamo se realiza apenas uno tome conocimiento del hecho. Se debe informar lo ocurrido a través de los canales que ponen a disposición de los consumidores.
Si la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito o débito comprueba que hubo un fallo técnico o cualquier otro problema, procederá a devolverte tu dinero. También puede ocurrir que el doble cobro se deba al error del establecimiento. En ese caso, debes ir al mismo para que te devuelvan tu dinero. Actualmente, los vehículos de movilidad personal son un medio alternativo de movilización para los ciudadanos en medio de la actual pandemia. El Reglamento Nacional de Tránsito precisa que el scooter, por ejemplo, es un vehículo de movilidad personal y cuenta con un motor eléctrico que se desplaza a una velocidad mayor a 12 kilómetros por hora y una velocidad máxima de hasta 25 kilómetros por hora. Recuerda que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó el reglamento para vehículos de movilidad personal, es decir, un scooter, a fin de establecer derechos, obligaciones, deberes y sanciones para los conductores de estos medios de transporte. Y ya sabes, puedes escribirnos a casoporcaso@irtp.gob.pe. Estaremos atentos a poder recibir tu caso y ayudarte. Bueno, ahora sí es momento de despedirnos. ¡Nos vamos! ¡Chao!